La Secretaría de Desarrollo Económico apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad para que fortalezcan sus negocios y obtengan mejores resultados. Uno de los ejemplos más exitosos es el caso de la familia creadora del mole Ayogui, producto que ahora llega a varias partes del mundo a través de una importante plataforma digital. Gerardo Xicoténcatl, uno de los fundadores, habla sobre la importancia de este respaldo. El gobierno del estado nos ha apoyado desde el vestir al mole Ayogui. Y vestirlo, quiero decir, dar las características de la etiqueta que debe de contener un producto dentro del país y fuera del país. Nosotros actualmente estamos enviándolo por medio de la plataforma más grande a nivel mundial a Estados Unidos. Nosotros entramos a esta plataforma digital gracias a un apoyo que tuvimos del gobierno del estado para poder estar en la ANTAD. La ANTAD es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales en Guadalajara. Nosotros participamos y ahí es donde contactamos a Amazon. A través de diversos servicios, entre los que destacan el acompañamiento para el registro de marca, código de barras, mejoramiento de imagen y participación en ferias y expos, el gobierno del estado brinda a este sector las herramientas necesarias para posicionarse en el mercado. Otra muestra de este trabajo es el caso del diseñador de modas Antonio Gutiérrez Ruiz, quien hace poco fue distinguido con el Premio Estatal de la Juventud en su modalidad de ingenio emprendedor. En Tlaxcala existe gente con muchísimo talento, con un currículum muy amplio y sobre todo que Tlaxcala necesita este tipo de emprendedores. Se beneficia bastante los premios que te otorga el gobierno del estado, ya que reconocen muchísimo tu trabajo a través, obviamente, de redes sociales, de publicidad, los medios de comunicación y por supuesto que te dan un plus a ti como marca, que el gobierno del estado esté reconociendo tu trabajo. Es así como el gobierno del estado apoya el trabajo de los emprendedores tlaxcaltecas, quienes representan y sustentan gran parte de la economía local. Con información de Mariana Lovera, Ahora Noticias.